al seminario Cell Free DNA, aplicaciones en el campo de la genómica clínica, que nos va a brindar el doctor Martín Vázquez. Él es cofundador de Editas en 2016, una empresa de biotecnología en medicina de precisión. Nos va a comentar un poco entonces qué es lo que los desarrollos que van haciendo en esta empresa. Tiene su doctorado en biología molecular, es investigador independiente del CONICET. Lleva más de 10 años de experiencia como jefe de equipo de investigación en el campo de la biología molecular en enfermedades infecciosas, en forma previa a este desarrollo de Editas, y más de 15 años de experiencia en docencia, llegando a ser profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Publicó más de 80 artículos científicos en revistas de primer nivel, y nos pareció muy interesante que nos comente sobre su tema de trabajo, es decir, su experiencia en la secuenciación de nueva generación, en bioinformática y biotecnología, donde tiene más de 10 años como asesor de la industria. Desarrolló nuevas unidades de negocio en estos sectores de biotecnología y recientemente adquirió certificaciones en gestión estratégica y emprendedorismo. Realmente es un gusto que nos presentes este nuevo mundo que tiene una aplicación a la clínica, así que te invitamos cordialmente a que comiences con tu presentación. Un gusto presentarles entonces nuevamente al doctor Martín Vázquez. Buenísimo, muchas gracias Gloria por la presentación, por la introducción, y ya estoy compartiendo mi pantalla en breve. Que ya debería estar viéndose. Sí. Correcto. Bueno, vamos entonces a pantalla completa y a partir de ahí ya estamos en condiciones. Bueno, muchas gracias Gloria de vuelta. Sí, como dijo, es verdad, vengo desarrollando muchos proyectos que tienen que ver con el traslado de Next Generation Sequencing a la genómica clínica y en definitiva a la llegada al paciente, ¿no? Un poco todo el historial de lo que estuve haciendo los últimos 10 años fue tratar de llevar justamente todo el conocimiento de este campo al paciente, que el paciente sea el último beneficiado de toda esta historia. Así que, en definitiva, muchos de los desarrollos que van a ver tienen que ver con eso, ¿no? Cómo tenemos el paciente en la mira. Y en especial el día de hoy voy a hablar sobre las aplicaciones de cell-free DNA en la genómica clínica, algunas cositas que estuvimos haciendo. Prácticamente tiene, bueno, dos aplicaciones que ustedes van a ver. Una, con una desarrollamos un protocolo clínico para ver si lo podíamos implementar acá en el país, que lo hicimos con un hospital privado de Buenos Aires, y que se los voy a contar un poco ahora. Y después otra que ya está disponible, que las pacientes embarazadas pueden acceder a ese test que desarrollamos en Argentina, que es el primero desarrollado en toda Latinoamérica. Y así que, bueno, sin más, como vamos a hablar exclusivamente de cell-free DNA, bueno, ustedes saben que cell-free DNA tiene dos orígenes con utilidad clínica concreta en donde uno podría salir del campo de la investigación o del desarrollo de la investigación a trasladarlo al paciente. Uno de ellos tiene que ver cuando el origen de ese DNA viene de la placenta de una mujer embarazada, y el otro cuando viene de células tumorales. A ver, cell-free DNA es algo que tenemos todos los que estamos presentes en este call ahora, tenemos cell-free DNA circulando en la sangre. No es algo nuevo, el cell-free DNA es algo que se ha descubierto, no sé, hace como 50 años atrás, la observación, si no me quedo corto, se lo terminó de caracterizar en los últimos años, desde la década del 90 en adelante, que se entendió bien cómo era, qué estructura tenía, digamos, cuáles eran sus posibles orígenes, pero recién la utilidad clínica surge en los últimos 5 años, vamos a ponerlo, ¿no? 5, 6, 7, 8 años. Así que les voy a contar un poquito sobre eso. Empecemos un poquito por el de la derecha, cuando el origen de ese cell-free DNA tiene que ver con la apoptosis, no de nuestras células que se ponen viejas, que es el recambio natural y por eso todos tenemos el cell-free DNA en la sangre, sino el que viene de las células tumorales. Y la gran promesa que tiene el uso del cell-free DNA en esos casos tiene que ver con la medicina de precisión, ¿no? Que vale la pena recordarlo en algunos slides previos para resumir el caso de uso, ¿no? En los próximos 2 o 3 slides resumamos un poco el caso de uso.
de medicina de precisión, en donde la importancia que tiene básicamente es el de hacer un molecular profiling, ¿tá? Accediendo a una molécula que es mucho menos invasiva para el paciente, porque si no, obviamente hasta ahora se hacía con una biopsia, que es invasiva. Ahora, ¿por qué es importante el molecular profiling? Partamos de la base más primitiva, ¿no? Digamos, porque en la actualidad sabemos que cuando uno incluso habla con nivel de detalle y dice cáncer de pulmón de células no pequeñas, incluso ese cáncer de pulmón de células no pequeñas es un conjunto de enfermedades, incluso. Tanto es así porque, digamos, dependiendo de cuál es la proteína o la vía de señalización que está mutada, uno podría decir que, en definitiva, si pudiera hacer un molecular profiling de estas personas que todas tienen ese mismo tipo de cáncer, podría distinguirlas en varias personas diferentes, ¿no? En varios tipos de cáncer diferentes, que tienen el mismo nombre, se agrupan bajo la misma canasta, pero la vía de señalización mutada es diferente y eso es lo que da origen a que se pueda aplicar una terapia distinta. Este es el concepto básico de la medicina de precisión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tomamos, por ejemplo, un cáncer de mama, que hoy digamos, creo que fue el líder en ir adelante en medicina de precisión por las primeras caracterizaciones moleculares, típicamente, hace mucho tiempo ya, los cánceres de mama no son todos iguales, se clasifican dependiendo si es receptor hormona positivo o R2 positivo y negativo, etcétera, etcétera, esos tres tipos, y si no encaja en ninguno de los tres, se lo considera como triple negative breast cancer, ¿no? Es un cuarto tipo. Entonces, pero incluso con esta separación, si uno entra dentro de este mundo, depende mucho la vía de señalización que está mutada dentro. Entonces, en realidad tengo muchas proteínas target que se van mutando en las vías de señalización, que cada una de ellas puede ser targeteada eventualmente por una droga específica. Entonces, incluso más allá de decir tengo un cáncer de mama, HR positivo, R2 negativo, habría que ver qué vías están mutadas, ¿no? Es una complejidad tan grande como esta que se ve en este slide, en donde acá se presenta uno que es HR positivo, R2 positivo, pero incluso, fíjense que las vías de señalización adentro, ¿tá? Hay que ver cuáles son las proteínas que pueden estar mutadas. En este caso de acá, por ejemplo, puede ser HR positivo, R2 positivo, y estar mutada la vía de la proteína mTOR, para lo cual se me vuelve resistente a las terapias que estoy usando, pero existe una terapia de hoy en clinical trial usando Everolimus para targetear mTOR, por ejemplo. Lo mismo pasa si está mutada MEK o MAPK, etc., ¿no? O PIK3K, a lo cual hoy ya hay una droga de uso fuera de clinical trial aprobada para una mutación en PIK3K. Entonces, hay que saber exactamente qué es lo que está mutado. Y el triple negativo, ni hablar, en donde ya no están, digamos, ninguna de estas vías más involucradas, sino que ahí ya son mutaciones que pueden ser somáticas o hereditarias de BRCA1 y BRCA2. Y ahí el tratamiento de indicaciones solaparib, ninguno de todos estos. Entonces, fíjense hasta qué punto es importante saber, digamos, más allá de cáncer de mama, HR positivo, R2 positivo, qué es lo que está mutado por adentro. Porque hoy hay terapias que van específicamente a atacarlos y no terapias más genéricas. No es exclusivo de cáncer de mama esto, ¿no? Para el caso de cáncer de colon pasa lo mismo. No es lo mismo un tumor que se presenta al lado derecho que uno que se presenta al lado izquierdo. Las frecuencias de mutación de algunos de los genes de la vía, de algunos de los genes de la vía, no es lo mismo del lado izquierdo o del lado derecho, incluso la inestabilidad del microsatélite no es lo mismo del lado derecho, que es mayor, que del lado izquierdo, que es menor. Entonces, incluso poder saber exactamente, digamos, cuáles las mutaciones que están, o cuáles son las mayoritarias, permite establecer mejor los targets de ataque específicos, ¿no? Bueno, todo este caso que conté, digamos, muy resumidamente y muy rápido, es que vale la pena hacer un molecular profiling. A eso iba, ¿no? Ahora, el molecular profiling hoy se hace mediante una biopsia estándar. Es el standard of care, es el gold standard que se utiliza para hacer un molecular profiling cuando el paciente puede acceder a todo esto, ¿no? Porque tengamos en cuenta que no estoy hablando de algo de rutina, ni siquiera hace un molecular profiling a partir de una biopsia. En algunos hospitales claves en Estados Unidos hoy es de... una técnica gold standard. Cada paciente que ingresa, incluso en el servicio público en Inglaterra, ya lo hace de rutina. Cada paciente con cáncer que ingresa, se biopsia y se le hace un molecular profiling para establecer cuál es la mejor terapia. Bueno, en Argentina estamos un poco lejos de eso, pero incluso usar
una biopsia estándar. Es complejo, primero porque, digamos, es invasiva, segundo porque el material que se obtiene es escaso, y peor de todo porque es heterogéneo. Porque, como dijimos, el tumor se vuelve policlonal en un momento y cada uno avanza con distintas mutaciones, y depende de qué lugar yo esté tomando la biopsia, puedo estar tomando células que no representan toda la realidad del tumor. Entonces, hacer un molecular profiling, la idea es que pueda abarcar a todo el tumor. Entonces, tendría que tomar muchas biopsias del lugar para complementarlas. La ventaja que después presenta entonces la biopsia líquida con respecto a la biopsia estándar, obviamente lo más obvio de todo es que es no invasivo, o mínimamente invasivo, vamos a ponerlo como sería la palabra correcta, porque es simplemente un pinchazo para obtener sangre. Pero no requiere una internación como la biopsia estándar, con los peligros que se puede tener, infecciones, postoperatorio, etc. Y por lo tanto, digamos, el otro punto clave que tiene es que es más homogéneo, porque son todas las células de ese tumor que se están muriendo por apoptosis y enviando cell-free DNA a la sangre. Entonces se homogeniza todo. ¿Se entiende la gran diferencia? O sea, lo tengo homogeneizado en la sangre. Cuando entro a la biopsia, puedo estar tomando una parte del tumor que no es representativa de todo el resto. Entonces eso es bastante problemático en términos generales para la biopsia estándar. Entonces son varias las ventajas que tiene hacer biopsia líquida. Por otro lado, cuando hablamos de biopsia líquida, ahí voy a la siguiente, estamos hablando de un cell-free DNA especial que se lo llama cell-tumor DNA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos ADNs libres en sangre, suelen tener una vida media, y esto es importante, de 16 minutos a 2,5 horas aproximadamente. Y eso es una gran ventaja, porque como tiene un turnover tan grande en la sangre, prácticamente tenemos a disposición una fotografía a tiempo real. Y tener esa foto a tiempo real lo que habilita es hacer un monitoreo en el tiempo, para hacer construir como una película. Como ese turnover es tan rápido, ese circulating tumor DNA que estoy viendo en ese momento, a las 2 horas y media ya se limpió y es reemplazado por nuevos streams que vienen de otras células apoptóticas. Entonces, puedo ir siguiendo la evolución de ese tumor en el tiempo. Eso es lo bueno, de que no se acumule en la sangre y se quede siempre ahí. Entonces, al tener ese turnover, voy a ir haciendo un seguimiento en el tiempo. Entonces, tengo una foto a tiempo real de un momento, y si tomo muchas fotos, puedo construir una película, ¿no? Y como dijimos, la otra ventaja es que es más homogénea que cuando tomo de tejido. Bueno, hasta acá todas ventajas, pero ahora vamos a ver algunas de las desventajas que esto tiene, como ser el problema de que es muy escaso el material, bueno, requiere una serie de cosas a tener en cuenta. Pero vayamos un poquito más a esto que decía, que me interesa del tema de la foto y la película que se puede construir en el tiempo, porque esto habilita una cantidad de cosas que es muy difícil hacer cuando uno está dependiente de una biopsia invasiva. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la biopsia invasiva, si te va a hacer un monitoreo del tiempo, involucra a ese paciente que ya está frágil y una serie de cosas por la medicación que toma, por la misma enfermedad, etc. Reinternarlo para estar haciéndole biopsias permanentes es muy difícil de hacer. Si tengo que medirlo, no sé, cada un mes, o peor, cada 15 días o lo que fuera. Entonces, eso sería imposible. Entonces, lo que habilita la biopsia líquida es la posibilidad de trabajar en tres ejes, que son el diagnóstico, el pronóstico y la predicción, siguiendo lo que yo decía del tema de la película. Un punto muy importante, como todos sabemos, la detección temprana de cáncer es lo más importante de todo, porque la mayoría de los cánceres son curables si uno pudiera detectarlo lo suficientemente a tiempo. Por supuesto que esto hoy, en la práctica médica, es muy difícil de lograr, esta detección temprana. Pero sí, si uno habilitara la biopsia líquida como un ensayo de rutina, para que un paciente de riesgo por alguna otra condición dijera, bueno, naturalmente voy a ir al laboratorio clínico a sacarme sangre, así como me hago un análisis de colesterol, a lo mejor cada 6 meses me hago uno de circulating tumor DNA, podría detectarlo muy tempranamente. Por supuesto, estamos lejos de eso, pero sería una de las primeras aplicaciones cuando esto sea parte de la rutina clínica, cosa que hoy todavía no lo es, pero sería esa, ¿no? Poder hacerse un ensayo de sangre cada, no sé, cada 6 meses, una persona de riesgo, y decidir y observar si hay cell tumor DNA o no. Otra posibilidad, obviamente, una vez que el cáncer está establecido, es hacer molecular profiling, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que puedo ir viendo es cuáles son los clones que van progresando en ese tumor y cuáles son las mutaciones driver que están llevando adelante ese tumor, para saber cómo lo puedo tratar. Si ese tumor
va a una, digamos, a una operación para hacer una disección, bueno, es interesante medirlo antes y después también, porque ahí lo que puedo medir es enfermedad mínima residual, o sea, cuánto me quedó del tumor que no pude resecar. Entonces, ahí tiene una aplicación concreta, el antes y el después de un tumor que se está resecando por operación. Y también, obviamente, el monitoreo en el tiempo, que decíamos, ir construyendo la película. Entonces, acá se ve que estas mutaciones driver de estos clones que estaban desaparecieron con la operación. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo ese tumor puede regresar, que es lo que suele pasar. Entonces, y puede ser otro clon distinto el que empieza a aparecer y a predominar. Entonces es muy importante el monitoreo para saber qué tratamiento le voy a dar a este. Si es esta mutación la que está empezando a predominar y tengo un tratamiento específico, bueno, entonces puedo tratarlo con esa droga, va a bajar la frecuencia de esa mutación y puede ser que otro clon sea el que predomine después, porque a este logré eliminarlo con la medicación específica. Entonces, cuando empieza a aparecer el siguiente, puedo usar otra droga, si es que la tengo disponible, para iniciar un tratamiento 2. Todo este monitoreo lo puedo hacer claramente usando biopsia líquida. Sería muy difícil hacerlo usando una biopsia común. Entonces, y una de las cosas también importantes es que la ciencia ha demostrado que se pueden obtener estos insights de cuáles son las mutaciones driver y en qué porcentaje está creciendo ese clon, hasta 6 semanas antes de los que nos puede mostrar un CT scan, por ejemplo. Entonces, es súper útil para un paciente empezar un tratamiento cuando ese clon está empezando a arrancar y no a lo mejor cuando la imagen lo mostró y estamos bastante más avanzados y más difícil de sacar. Siempre cuando se agarre más pronto, mejor. Ahora, esto es genial todo, vamos a las desventajas que tiene. Bueno, las desventajas que tiene es que normalmente el cell-free DNA que viene de tumores es bastante bajo en la sangre. Y encima depende mucho del tipo de tumor que estamos hablando. Por ejemplo, una persona sana no se detecta tumor DNA circulante. En breast cancer es el que menos ofrece disponible en la sangre. Después es pulmón, después es ovario, y el que más ofrece en sangre, hasta un 10% de fracción, es el colorrectal. O sea que dependiendo un poco del tipo de tumor, también eso está impactando la aplicación del cell-free DNA, siendo el de mama el más complejo. Por supuesto, también el desarrollo del tumor. Como decíamos, detectarlo temprano es súper importante, pero en la fase 1, en etapa 1, hay muy poco circulante, en términos generales promedio. Mientras que en las 2 y la 3 también hay relativamente poco, es en la 4, donde ya incluso es metastásico, que se obtiene un mayor porcentaje, hasta 20% de media en la sangre corresponde a cell-free DNA que viene del tumor. El resto es cell-free DNA de nuestras células normales, ¿tá? Pero hasta un 20% puede llegar a estar ocupado por eso, mientras que el estadio 1 es menos del 1%. O sea, tengo que tener técnicas con una sensibilidad enorme. Y por eso se apela a Next Generation Sequencing, porque es de las pocas tecnologías que puede llegar a mostrarnos ese nivel de sensibilidad. PCR digital también, por supuesto, pero PCR digital está más restringido porque puede ver 1, 2, 3 o 4 mutaciones en multiplex, y Next Generation Sequencing ve todo lo que tiene que ver, no se restringe a nada. Bueno, entonces, estas son las ventajas. Para saber si todas estas ideas que ya se estaban aplicando en otros países, nosotros las podíamos aplicar en la realidad de Argentina, hicimos un protocolo. ¿Y por qué es importante? Porque si bien, no sé, Estados Unidos lo puede hacer a rutina, quizás, trasladar eso a Argentina tiene un montón de desafíos por todos lados, desde la tecnología, desde la gente capacitada para poder hacerlo, desde la gente capacitada para interpretarlo, y eso es apenas una parte, de la logística dentro del hospital en donde eso se va a implementar. Requiere todo un aprendizaje de cómo tomar esa muestra, qué tipo de tubos son, etcétera, dentro del hospital. La logística de que el paciente vaya a la consulta y se saque sangre, que a veces cambian de hospital, bueno, es todo un problema. Entonces, quisimos ver la posibilidad de implementarlo concretamente acá en Argentina y desarrollamos un protocolo aprobado por el Comité de Ética, todo bien completo, que se llamó el protocolo OncoSense de biopsia líquida de Eritas, que lo hicimos con el Hospital Alemán de Buenos Aires, en donde participaron los doctores Carlos Vaz, Gonzalo Gómez Aguín, Mercedes Tamburelli, y del Lab Central participó solo González Fraga. O sea, tuvimos todo un equipo dedicado que por suerte nos pudieron dar mucho apoyo. Es muy difícil a veces conseguir este apoyo de los médicos porque es entendible, están con el paciente trabajando
y es muy difícil que a veces puedan ocuparse de este tipo de proyectos. Y bueno, y contamos también con el beneficio de tener el laboratorio central también del hospital. Lo que hicimos fue el siguiente protocolo. Nosotros trabajamos con un panel de mutaciones somáticas que tenían 22 genes, 50 hotspots, y usando tecnología de NGS, y apuntamos a tres tipos de tumores en estadio 4. La idea era ver si podíamos, como dije, desarrollar la tecnología en un ambiente clínico real de uso para el paciente, no de uso en el laboratorio de investigación, con todos esos desafíos. Y apuntamos a tres tipos de tumores para trabajar esto, que fueron, que como dije, tenían ese estadio 4, y fueron tumores de cáncer de mama, tumores de pulmón de células no pequeñas, y cáncer colorrectal. O sea, esos fueron los pacientes que, si cumplían los criterios de inclusión, podían ingresar al protocolo. Y el protocolo lo que consistía era en comparar de esos mismos pacientes una biopsia estándar invasiva contra la biopsia líquida, y ver si podíamos o no podíamos detectar lo mismo, si era comparable, ¿no? Y la otra cosa fue ver cómo evolucionaba en el tiempo, para tratar de construir no solo la foto, sino la película. Tomamos solamente dos puntos, porque sabemos la complejidad de trabajar con esos pacientes, que fueron T0 y T1, siendo T1 tres meses después de que estas personas ya estaban en tratamiento y se veía, digamos, la evolución con un monitoreo de ctDNA. Por supuesto que era no vinculante, o sea, nosotros no podíamos interferir con el resultado que nosotros obtuviéramos de ctDNA ya en T0 o en T1, sobre el tratamiento en curso que tenía el paciente. Esto es importante aclarar, no era vinculante. Por más que nosotros tuviéramos información privilegiada en ese momento, como era un protocolo experimental, no podíamos interferir con esa información en el tratamiento de standard of care que ya estaba teniendo esos pacientes. Bien, entonces reclutamos 10 pacientes, de los cuales se tomaron 30 muestras biológicas. 4 pacientes fueron de cáncer de mama, en T0 y T1, como dije, siempre biopsia, ¿cómo se llama? Biopsia invasiva y biopsia líquida. Y después eran 3 pacientes de cáncer de colon y 3 pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esas fueron las muestras que tuvimos. Y los objetivos claros acá eran, como dije, había 3 objetivos. Objetivos logísticos, porque tenían que ver con si era posible tomarle las muestras a los pacientes en el hospital. Son tubos especiales, tubos que hay que enseñarle al extraccionista cómo los tiene que manipular, qué tiene que sacar y cómo se van a procesar para que el cell-free DNA llegue en un buen estado al secuenciador. Los objetivos tecnológicos, pues teníamos que ver si era comparable desde la biopsia clásica a la biopsia líquida, y además había que armar todos los case reports. Eso es cómo se le iba a informar eventualmente a un paciente para que el oncólogo supiera manejar esa información que venía desde un test de biopsia líquida, ¿no? Así que bueno, todos esos fueron los desafíos que tuvimos, principalmente, como dije, los logísticos. Y ahí tuvimos, de los 10 pacientes enrolados, 2 fallecieron al T1, entre el T0 y el T1, y eventualmente en 2 de ellos nos quedamos sin muestras de tejido. Porque bueno, se hicieron las biopsias, pero no hubo buena cantidad. Entonces, bueno, eso fue un problema, pues ya no se puede volver a rebiopsiar ese paciente. O sea que en esos pacientes teníamos por ahí la biopsia líquida, pero había muy poco material que salió de la biopsia clásica y nos quedamos sin poder compararlo. Entonces, estas cosas son las que pasan normalmente. Había que verlo, a ver cómo funcionaba. Entre los objetivos tecnológicos, bueno, nosotros teníamos que ver primero si éramos capaces de traer cell-free DNA en condiciones dentro de un setting del hospital. Distinto es ir al laboratorio y hacer todo ahí. En el setting del hospital, eso era posible, el tiempo que transcurría, si se tomaba bien la muestra, si llegaba entero, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos esa primera comparación, vimos que teníamos un cell-free DNA de bastante alta calidad. Lo que se muestra de este lado es lo que sería de la biopsia estándar. Lo que se muestra en el círculo son todos los genes que estamos midiendo, y en verde es porque la cobertura es excelente. O sea, más de 500 veces de cobertura en cada uno de los genes. O sea, que esté todo verde es lo que tiene que pasar. Entonces, en la biopsia clásica, que es el standard of care, el gold standard de esto, dio todo verde para todos los genes que medimos. Así es como debería ser este círculo. Cuando vamos a la biopsia líquida en el T0, lo que vimos que de promedio logramos tener 0,79 nanogramos por microlitro de cell-free DNA,
y algunos de los genes no se lograba toda la cobertura. Muchos sí, y en algunos no se lograba tener toda la cobertura exacta, lo cual ya representa un problema, porque ahí, ¿qué pasa? Me puedo quedar con cosas sin ver, ¿no? En el T1, el tumor sí aparecía más avanzado y en algunos casos, que no había remitido, y había más DNA, y en esos casos sí, fíjense cómo daba muy parecido a la biopsia estándar. O sea, con esto lo que nos está diciendo, es clave la cantidad de ADN que se saque del cell-free DNA, del tubo, que esté bien tomado, que haya cantidad suficiente, todo, porque si no, corremos el riesgo de no ver cosas. Entonces estamos diciendo que no está tal cosa porque no la estamos viendo por un problema tecnológico y no porque no esté. Entonces eso es clave. O sea, entonces de esto nos quedamos con que es clave que haya buena cantidad. Entonces a veces si vamos a sospechar de que hay baja cantidad hay que tomar más tubos de sangre, lo cual también es un problema para un paciente que puede estar frágil. Pero en todo caso hay que tomar más tubos de sangre para pulearlos y tener suficiente cantidad. Menos de un nanogramo pareciera que tiene problemas, ¿tá? O sea que tiene que ser mayor a un nanogramo la cantidad que uno obtiene. El otro punto clave que medimos fue el tema de cuánto podíamos detectarlo, cuál era la sensibilidad que teníamos en el ensayo. Entonces, para medir la sensibilidad del ensayo, nosotros contamos con unos controles comerciales que son de Seracare de Estados Unidos, que ellos lo entregan con las siguientes frecuencias alélicas. Entregan todas estas mutaciones, bien conocidas, bien caracterizadas, en las siguientes proporciones: 5%, 1.2%, 0.6%, 0.12%, o sea, casi la nada misma. Entonces, uno lo que hace en nuestros secuenciadores es ver cuánto veíamos o hasta dónde podíamos ver sensibilidad. Hicimos esa prueba para las distintas mutaciones y vimos que cuando usamos el control de 1.2%, que es bastante, digamos, similar a lo que se obtendría en un paciente en estadio 3-4. Digamos, eso sería más o menos la cantidad de ADN que corresponde a eso, y ahí podíamos ver, detectar todas las mutaciones, 9 de 9 detectadas usando nuestra metodología de Next Generation Sequencing, ¿tá? O sea que esto era previo a sacarle sangre al paciente, es con un control comercial, que nos decía, vayan tranquilos, porque están viendo 9 de 9 en un paciente que puede llegar a tener hasta 1.2% de frecuencia alélica, ¿tá? Típico de un estadio 3-4. Nos jugamos un poco más de sensibilidad, a ver si era posible ir más abajo todavía para empezar a detectarlo más early, digamos, ¿no? Estadios 1 o 2, que eso sería como el equivalente a 0.12. Nos fuimos 10 veces para abajo en sensibilidad y logramos detectar 5 de 9 con nuestra metodología, ¿tá? De Next Generation Sequencing, como la teníamos puesta a punto. O sea que con eso hemos establecido que nuestro límite de detección en el protocolo de OncoSense fue aproximadamente de 0.4, que fue lo último que logramos detectar, de frecuencia alélica. Muy bueno, podemos decir, para traducirlo a palabras que se entiendan, muy bueno que podemos detectar cosas bastante infrecuentes con la metodología como la teníamos planteada. Bueno, vamos a los case reports, entonces, de ejemplo, ¿cómo íbamos a reportar esto? ¿Cómo lo tiene que ver el oncólogo, ¿no? De un paciente? Tomamos dos ejemplos de los 10 que reclutamos, le voy a mostrar dos para ser sintético con el tiempo, que sean como ejemplos para que se vea bien. Esta paciente que tenemos acá es una paciente de 40 años que fue diagnosticada en el año 2015 con un cáncer de mama estadio 4. Ya se presentaba ahora en la actualidad con un cáncer metastásico HER2 positivo, que tenía metástasis en pulmón, que en definitiva en pulmón fue donde hizo la biopsia que se usó para nuestro protocolo. Entonces lo que hicimos con esta paciente fue comparar la biopsia estándar, que como yo se tomó de la metástasis que había en pulmón, y la biopsia líquida. Entonces lo primero que queríamos comparar era cómo funcionaban ambas metodologías, si eran comparables. Y por suerte, digamos, para esta paciente fueron perfectamente comparables. Lo que detectamos en la biopsia estándar fue, por ejemplo, 3 mutaciones. Una mutación de amplificación de RBB2, que eso es típico de un cáncer HER2 positivo, donde hay amplificación de HER2, y detectamos también una mutación TP53 truncante. Estas suelen ser bastante malas para ese tipo de tumores, porque suelen ser un pronóstico bastante pobre hacia adelante cuando la mutación involucra TP53. Y después también detectamos una mutación en RBB2, que es una mutación que ahora se conoce como B777L, Eso lo detectamos en la biopsia invasiva. Y cuando vamos a la biopsia líquida, encontramos lo mismo. Encontramos la amplificación de RBB2, la mutación de TP53 y la mutación de B777L RBB2. En porcentajes un poco menores, porque obviamente es la
es la biopsia líquida, pero digamos, detectamos exactamente lo mismo. Entonces, fue muy interesante porque de alguna manera acá había algunas mutaciones que ya estaban indicando un par de cosas. Primero, que la TP53 ya indicaba un mal pronóstico hacia adelante, independientemente de cómo siga el tratamiento. Segundo, que ya tenía resistencia a trastuzumab, porque este marcador que encontramos acá después se descubrió que es una mutación que cae en el dominio de fosfotirosina, quinasa, de RBB2, del gen RBB2, DER2. Entonces, cuando esta mutación está presente, ese tumor se vuelve resistente al tratamiento clásico que se utiliza, que es trastuzumab, ¿verdad? Entonces, como se vuelve resistente a trastuzumab, porque, digamos, trastuzumab es un anticuerpo que actúa del lado de afuera del receptor, todavía hay drogas que se pueden utilizar del lado de adentro de la señalización, del lado de adentro de la célula de la señalización, como por ejemplo el lapatinib o neratinib, ¿tá? Que está demostrado que funciona muy bien para inhibirlo del lado de adentro. Entonces, nosotros conociendo esta información de que tenía esta mutación B777L, podíamos haber influido, sabiendo que trastuzumab no iba a funcionar o que había dejado de funcionar, y que podían llegar a usar neratinib, que sí iba a ser sensible. Como dije, nosotros no podíamos intervenir. Cuando nos juntamos con los oncólogos, nos contaron que efectivamente esta paciente ya hacía rato había dejado de responder a trastuzumab, lo cual se condecía perfectamente con el hecho de la aparición de esta mutación. Entonces, vamos a ver ahora qué fue lo que pasó 3 meses después. En el T1, cuando la volvimos a medir, ¿no? Nosotros habíamos partido estas 3 mutaciones que conocíamos, ya que hacían match con la biopsia de tejido, y T1, después de haber continuado con su tratamiento 3 meses, encontramos que en realidad había desaparecido la amplificación de RBB2, pero seguía estando presente TP53 y seguía estando presente la mutación B777L. O sea que no había habido un gran avance desde el punto de vista molecular de esa paciente 3 meses después del tratamiento. Entonces, en el Ateneo, cuando nos juntamos con los oncólogos, bueno, ahí nos contaron que efectivamente, digamos, como dije, ya venía sin respuesta a trastuzumab de hacía un tiempo atrás, antes que nosotros tengamos resultado, el resultado luego que evidenció el porqué dejó de responder a trastuzumab. Esa paciente continuó con su tratamiento standard of care, mostrando una progresión de la enfermedad a nivel pulmonar, de ganglionar mediastinal también, de metástasis. Inició paclitaxel semanal, pero murió 2 meses después, lo cual, obviamente, después de que nosotros tomamos la T1, ¿no? O sea, 2 meses después de que tomamos la T1, la paciente murió, lo cual se evidencia en el hecho de que nosotros seguimos viendo los mismos marcadores, TP53 estaba, no estaba resectando ese clon, o sea, seguía para adelante ese tumor y se evidenció en todo su tratamiento. O sea que, en definitiva, podemos decir que fue bastante exitosa la aplicación de biopsia líquida para una paciente como esta. Veamos otra más, como esta paciente que está acá, que es de 41 años, que fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011, y tomamos su muestra T0, ¿no? Y hubo tenía ya metástasis en hígado y en hueso. Y observamos también en este caso que hubo un match perfecto entre la biopsia estándar de tejido y la biopsia líquida. Y acá lo que había era una mutación PIK3K H1047R. Y otra mutación en FOXL2 que no sabemos qué es lo que hace, pero simplemente nos interesaba mirarla porque daba lo mismo que en la biopsia líquida, o sea que estábamos viendo las mismas mutaciones aunque no supiéramos qué hacía esta. O sea, no hay bibliografía que indique qué hace esta mutación, pero sí esta. Y esta es importante porque en la actualidad tenemos una droga aprobada que es para tratar mutaciones PIK3K, ¿no? Así que bueno, es súper importante ver en los perfiles moleculares ahora mutaciones PIK3K porque hay una droga que es estándar of care. Bueno, y veíamos lo mismo, ¿no? Así que eso fue muy importante también. Cuando fuimos al T1, lo interesante fue que en el T1 no detectamos nada en el circulating tumor DNA como habíamos detectado en T0. Sí había cell-free DNA, más de 1.46 nanogramos, lo cual daba para una sensibilidad muy buena, como mostré antes de nuestra tecnología, si era mayor a 1 daba bien. Había cell-free DNA, lo que no había era circulating tumor DNA. Habían desaparecido estas mutaciones. La paciente estos 3 meses siguió con su standard of care que estaban siguiendo los oncólogos. Cuando hicimos el Ateneo para ver el caso de esta paciente en particular,
bueno, en una paciente que ya venía con su tratamiento, etcétera, y con un marcador, por ejemplo, el K15-3 bastante elevado, 2.36, siguió con una línea nueva de paclitaxel, se le agregó bevacizumab, etcétera, y lo que se vio con imágenes fue una disminución del tamaño de las lesiones de aspecto secundario, tanto a nivel de hígado como en las lesiones óseas, beneficio clínico por todos lados, e incluso el marcador K15-3 había disminuido a 128, menos de la mitad. O sea, en definitiva, esta paciente con su standard of care le dio un muy buen resultado en el tratamiento, lo cual se evidencia claramente en la biopsia líquida, que por lo menos desde el punto de vista de la sensibilidad tan grande que tiene nuestro ensayo de biopsia líquida, habían desaparecido los marcadores, con lo cual se condecía con el avance que había tenido la paciente. Así que en ese sentido estuvo muy bueno también. Como digo, digamos, nuestro interés hasta acá con este protocolo fue tratar de evidenciar si esto se podía poner en la práctica clínica, en un setting de hospital real, con el manejo de los pacientes real, sin interferir absolutamente nada. Demostramos que sí que es posible. Como dije, en algunos pacientes esto se pierde, porque incluso tuvimos pacientes que discontinúan el tratamiento donde están, se cambian a otro centro, entonces ya perdés el rastro, nos quedamos con el T0, no le podemos hacer el T1. Bueno, esas cosas pasan. Es importante que el paciente esté disponible para poder hacerlo, pero claramente hacer una biopsia líquida es mucho más, digamos, efectivo para el paciente y para que, digamos, sea receptivo para ese tipo de tratamiento que, obviamente, estar haciendo biopsias de tejido cada 3 meses es imposible. Entonces, bueno, demostramos que se podía informar, cómo se podía informar. En el Ateneo, los oncólogos lo entendieron claramente, digamos, cómo estaban mostrando los resultados, para qué les podían servir, cómo lo podían usar con la paciente, porque no se usaron, pero sí quedó todo eso demostrado. Al día de hoy, digamos, esta tecnología no se usa todavía en Argentina, o sea, no se usa a nivel de perfil genómico, dudo que se use mucho biopsia líquida, incluso con muy poquito, incluso con PCR digital para una mutación en particular o dos mutaciones en particular que se siguen, pero se usa bastante poco. Es una pena porque la tecnología es buena, pero bueno, no depende de todos los que implementamos la tecnología, depende de los pagadores, en realidad, de quienes siguen esto y de las farmas que estén dispuestas digamos, a llevar adelante los ensayos con sus drogas, ¿no? No depende tanto de los que pusimos a punto la tecnología, ¿no? Si fuera por nosotros, estaría disponible. No lo está por cuestiones que son ajenas a la tecnología, eso quiero decir. Así que bueno, eso fue un poco lo que hicimos con el protocolo OncoSense. Me quedo con, digamos, el resumen de que la tecnología es buena, la tecnología funciona, la tecnología es útil para los pacientes y se podrían beneficiar de esta tecnología. La segunda aplicación que nosotros hacemos en la actualidad es el test que nosotros llamamos Visión, que desarrollamos en el país, que es el test prenatal no invasivo. Hay una diferencia importante acá. En principio, obviamente, el ADN viene de la placenta de la mujer embarazada, y ahí lo que intentamos ver es simplemente alteraciones cromosómicas y hasta en algunos casos subcromosómicas del feto. Como ustedes saben, a medida que la edad materna aumenta, aumenta linealmente la prevalencia de algunas trisomías, que son las más prevalentes, la 21, 18 y 13, no son las únicas, hay otras también bastante prevalentes, lo que pasa es que no llegan a término, pero se incrementa la prevalencia en general. La importancia que tiene, obviamente, es que hacer un IPT, como se llama, es mucho más sensible que incluso el screening integrado y se puede hacer a menor cantidad de semanas. Ya a partir de la semana 9 hay suficiente cantidad circulante del feto como para que el ensayo sea completamente exitoso, mientras que el screening integrado recién a partir de la semana 15. Se puede tener para todos los datos y es incluso menor en sensibilidad. La gran diferencia de lo que hacemos con todo lo que mostré antes, bueno, que en la otra utilidad íbamos al grano de ver qué mutación había específicamente para poder darle una droga específica. O sea, necesitábamos una tecnología mucho más avanzada, mucho más difícil de aplicar, es más cara, mucho más cara, por supuesto, también, porque la profundidad del secuenciador es mucho mayor para tener esas sensibilidades enormes que yo dije que había que detectar para cáncer. En el caso del test para embarazadas es distinto porque en este caso yo siempre digo que es más como un conteo de almacenero, si se quiere, no hay gran ciencia en esto, porque una vez que se obtiene todo ese ADN fetal circulante, se lo prepara en unas bibliotecas, se secuencia a una cantidad de millones de lecturas determinadas como para tener potencia estadística, un poco lo bruto, ir con mucho para tener y poder contar.
y que no se nos pase nada, y simplemente esas secuencias después se mapean contra el genoma humano de referencia, y si cayó en el cromosoma 1, 2, 3, 4 o el 5, se va distribuyendo a distintas cajitas para cada cromosoma. Entonces al final termino contando, bueno, ¿cuánto estuve para el 1? ¿Cuánto estuve para el 2? ¿Cuánto estuve para el 3? ¿Cuánto estuve para el 4? Y así sucesivamente. Si en alguno llego a tener de más, comparado contra una base de datos, me va a producir un desvío estadístico. Ese desvío estadístico es lo que llamamos como Z-score. Entonces, si medido contra una base de datos de referencia de mujeres euploides, que la construimos también nosotros en Eritas, es necesario que cada uno construya la suya para su tecnología. Bueno, nosotros construimos una de referencia de mujeres embarazadas euploides, y si para un determinado cromosoma ese conteo se me desvía, que es lo que llamamos Z-score, voy a sacar la conclusión que, en definitiva, bueno, puede haber una trisomía, simplemente por un conteo, puede haber una trisomía, puede estar representado 3 veces en vez de 2, determinado cromosoma, ¿tá? Por ese desvío del Z-score. Entonces, para todo eso, nosotros obviamente tenemos que desarrollar todo nuestro pipeline de análisis bioinformático, fue in-house también, con nuestros propios programadores y bioinformáticos. Desarrollamos más de 8.000 líneas de código en Python y en R para hacer los reportes, que básicamente lo que hacen es este conteo que dije acá y calcular los Z-scores. Y en 7 días podemos informar a esa paciente embarazada si el feto es euploide o si presenta alguna trisomía. Las que hoy estamos reportando específicamente las dividimos en 3 categorías, en 3 rangos, 3 tiers, llamamos, ¿no? La categoría 1, la más alta, el más alto riesgo, que son las más frecuentes, Edwards, Pató, o sea, 13, 18 y 21, para ser más fácil. Las de categoría 2, que son de pérdida de embarazo frecuente, e incluye síndrome de Turner también, ahí ponemos al cromosoma 7, 9, 14, 15, 16, 22 y, bueno, X por síndrome de Turner. Y después, el tercer tier son hallazgos incidentales, que incluye a todo el resto de los cromosomas. Muchas veces es más difícil hacer algún tipo de predicción sobre, no sé, cuando la persona tiene trisomía 2 o 3 en ese momento. Y lo último, un tier 4 ponemos que son microdelesiones y algunas microduplicaciones, que sean patológicamente comprobadas, ¿no? Porque podríamos ver microalteraciones en muchas cosas, siempre van a aparecer. El tema es si eso es patológico o no. Entonces, vamos solamente a aquellas que ya presentan en ecografía algún tipo de manifestación o algo, y no está en ninguna trisomía el problema, vamos a veces a ver si es culpa de alguna microdelesión o microduplicación, pero solo cuando tenemos algún hallazgo ecográfico, ¿no? Vamos, per se, a mirar, porque es muy difícil a mirar per se, porque siempre aparece algo, y uno no sabe qué hacer con eso. Entonces es preferible ir cuando ya tiene un hallazgo ecográfico. Eso es el tier 4 o grupo 4. Y después reportamos también el sexo fetal. Entonces, muy breve con esto, porque digamos, ya lo he también presentado en otras ocasiones, pero sí les hago un avance de sobre 4.000 test que hemos realizado ya embarazadas acá en Argentina. O sea, lo que sí hemos masificado es el acceso a este tipo de test, que antes era como bastante prohibitivo, un poco tanto por el precio que tenía. Y bueno, nosotros de alguna manera logramos bajar mucho esos costos en el país con nuestra tecnología y le dimos acceso a mucha más, la posibilidad de tener este acceso a muchas más embarazadas. Sobre 4.000 test que llevamos realizados en la actualidad, el 89% fueron normales, por suerte, y solamente el 6% fueron detectados algún tipo de trisomía. Esos fueron 248. De esos, la gran mayoría fueron los más prevalentes, 21, 18 y 13, ¿verdad? Que fueron el 80%. La mayoría fueron T21, después siguió T18 y después siguió T13. Digamos, bien perfectito con respecto a lo que dice la bibliografía. No hemos descubierto nada nuevo acá, por suerte. Bien, bien, porque además habla muy bien del test. Bien, bien con lo que va y las prevalencias que se detectan en la bibliografía. Un 8% fueron monosomía del X, que es muy challenge reportar monosomía del X. No es tan fácil. Para nosotros fue muy difícil poner a punto la metodología y el pipeline bioinformático que detectaba monosomía del X. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que no solo va a la circulación el ADN del feto, va el de la madre también, obviamente, digamos, porque todos mandamos a circulación ADN. Ahora, ¿qué pasa?
Suele ser muy común que en las células somáticas de la madre, uno de los cromosomas X se termina escupiendo fuera de la célula y termina siendo monosómicas para el X en adulto, en células somáticas. Es bastante frecuente eso. No representa ningún tipo de enfermedad, no representa nada, es algo natural. Porque como uno está inactivado, uno de los 2X, a veces suele, digamos, en las sucesivas divisiones en adultos, perderse. Y como eso va a sangre, termina confundiendo todo el ensayo. Entonces, hay que ser muy fino con el pipeline bioinformático para poder discriminar qué viene realmente del feto. Y eso fue un desafío para nosotros, que tuvimos que trabajar con muchos controles de monosomía del X hasta que logramos la sensibilidad que le hicimos incluso por un protocolo de machine learning, cómo iba a diferenciar los que eran de los que no eran verdaderos. Y por suerte nos fue muy bien. Estoy muy contento, nos fue muy bien, porque es muy difícil de detectarlo. Y como digo, del 8% que dijimos, acá tengo una monosomía del X, se terminó confirmando con el seguimiento clínico de la paciente. El 12% fue en otros cromosomas. De esos, los más prevalentes fueron T22, es el que más apareció. Después T14, 16, 9, 15, 7, 10, 20 y 2. Hemos visto prácticamente de todos. De los cuales cuando se le hace el seguimiento clínico, a todos aquellos que pudimos darle seguimiento, muchas pacientes no vienen derivadas de obstetras, de las cuales después perdemos el seguimiento, pero tratamos a aquellos a los que sí le pudimos dar un seguimiento. Vimos que de la trisomía 22, la mayoría fueron a aborto espontáneo, en definitivo, lo mismo que la trisomía 14, todos fueron aborto espontáneo. La 16, 3 fueron abortos espontáneos, uno fue un vanishing twin. De la trisomía 15, todos fueron abortos espontáneos. De la trisomía 9, la mayoría de ellos fueron, bueno, un aborto espontáneo. Uno fue un mosaico, pero con mucha severidad para el feto, y un caso no tuvimos seguimiento. Y después, de trisomía 7, que tuvimos 2 casos, uno fue un mosaico para los placentarios y el otro no pudimos dar seguimiento. Pero como se ve, digamos, todas las veces que estas trisomías más raras aparecen, en el 90% de los casos son abortos espontáneos de primer trimestre, casi siempre. Es una de las razones más frecuentes del aborto espontáneo, además de monosomía del X, suelen ser estas trisomías más raras. Bueno, así que esa fue un poquito nuestra experiencia sobre 4.000 casos. Como ven, el test está funcionando muy bien. De hecho, con el seguimiento clínico que le hicimos a las pacientes, se fueron confirmando hasta las trisomías más raras y más difíciles. Así que estamos muy contentos con cómo está funcionando. Y este sí está funcionando, y este sí está disponible para las embarazadas, y lo pueden utilizar acá en el país, a las cuales, repito, les hemos dado un acceso mucho mejor en costo del que tenía pre la aparición de nuestro test. Así que bueno, esas son un poquito las dos aplicaciones. Como digo, resumiendo, para oncología tenemos el protocolo OncoSense, que nos ha funcionado bastante bien, presenta challenges todavía por delante, sí, porque obviamente es más complejo, hoy no está siendo aplicado en la práctica clínica real, y el de embarazadas, sí, perfectamente está disponible para todas las embarazadas del país. Así que bueno, esa es un poquito nuestra experiencia. Estoy bien en tiempo, así que bueno, lo dejamos acá. Esa fue nuestra experiencia usando Cell-Free DNA y la aplicación, digamos, en la práctica clínica con pacientes. Así que bueno, nada, muchas gracias, lo dejo ahora abierto a preguntas, y bueno, dejo de compartir la pantalla en breve. Bueno, excelente, la verdad que bueno, te hacemos un aplauso virtual y vamos a pasar a las preguntas, así te aprovechamos lo más posible. Dale, no hay problema. A ver, Eloísa, ¿querés hacer tu pregunta?